Bien, mi gente, bienvenido a un video más. Gracias por entrar. Espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like para seguir creciendo. Señores, como le hemos estado dando el seguimiento del lugar a la agencia libre, a todo lo que está pasando en el mejor béisbol del mundo, estamos hablando, señores, indudablemente, que una de las figuras más importantes en la agencia libre, anteriormente a Juan Soto, por debajo de Juan Soto, porque estamos claros, este Oscar Hernández. Uno de los objetivos a seguir de los Yankees de Nueva York que pueda ser que le den ese contrato multianual, señores, porque realmente necesita el bate de la categoría de este Oscar Hernández para la continuidad y la reestructuración de los Yankees de Nueva York. Realmente los Yankees saben que si hubiesen tenido un equipo élite en general, porque por así decirlo está Juan Soto, está Aaron Judge, está Giancarlo Stanton y uno que otro pelotero que pusieron la chispa que le hacía falta a los Yankees para ir y competir en la final, la mundial, contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero los Yankees tienen el ojo puesto en Oscar Hernández. Los Yankees de Nueva York están evaluando que el jugador podría sustituir a Juan Soto si no llega a firmar en el 2025. Si no logran contratar al dominicano, ¿quién es el mejor de la agencia libre disponible hasta el momento? El equipo podría entrar en su atención a Oscar Hernández, que viene de un gran año con los Dodgers de Los Ángeles. Hernández, de 32 años de edad, viene de la mejor temporada de su carrera con los Dodgers de Los Ángeles, ayudando al equipo a ganar la Serie Mundial. El patrullero dejó un promedio de bateo de 2.75 con 28 jonrones, 85 carreras impulsadas y unas entradas en la final, en la postemporada y en la mundial fuera de serie. Hernández ha demostrado ser un bateador consistente y los Yankees necesitan a un jugador de sus características, porque ya les Verdugo y Soto se convirtieron en agentes libres, señores. Indudablemente, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, podría pactar una reunión con Hernández para mostrarle el proyecto del equipo, pero antes buscar convencer a Juan Soto. James Nolan, destacado periodista de Fansite, ratificó, señores, la idea de que los Yankees buscan contratar a Hernández si su intento de reunirse con Soto no funciona. Oscar Hernández viene de una de sus mejores temporadas hasta el momento. Indudablemente, señores, es de los mejores agentes libres disponibles en esta temporada baja. Si logra firmar un contrato multianual, anda buscando un contrato de más de 150 a 100 millones de dólares en más de 4 o 5 años con cualquier organización que quiera darle ese dinero. Realmente él no quiere salir del Dodgers de Los Ángeles, pero señores, esto es un negocio y de una manera u otra realmente necesitan los Yankees de Nueva York la posibilidad de poder competir nuevamente en la próxima campaña. Los fanáticos de los Yankees están atentos a los movimientos del equipo en las próximas semanas, esperando que cualquier incorporación ayude a llevar el equipo a ganar la Serie Mundial, algo que no pudieron lograr en la campaña 2024. Indudablemente, señores, los Yankees están en la puja casi casi por firmar a Oscar Hernández. Los Yankees necesitan los servicios de este caballete. Indudablemente sabemos la calidad de pelotero que es Oscar Hernández y lo que puede aportar a la organización, señores, de los Yankees de Nueva York. Y realmente los Azulejos de Toronto, vamos a estar hablando ahora de Vladimir Guerrero Jr. Todos sabemos la disputa que están pasando los Azulejos de Toronto con Vladdy Jr. y todo lo demás. E indudablemente, señores, Vladimir Guerrero Jr. quiere quedarse en la organización de los Blue Jays de Toronto y los Blue Jays de Toronto están a punto de darle ese contrato, señores, que anda buscando Vladimir Guerrero Jr. para la venta de sus años de arbitraje salarial. Esperemos de que sí, de que Vladimir Guerrero Jr. pueda agarrar, señores, ese contrato con los Blue Jays de Toronto y después se quede también en la propia organización que necesitan los servicios de Vladimir Guerrero Jr. de una manera u otra. Todos sabemos, señores, que Vladimir Guerrero Jr. debería terminar entre los 5 primeros en la votación del jugador más valioso de la Liga Americana. Bajo todo este dicho y hecho, ya que tuvo 30 jonrones junto con OPS de 940
la temporada pasada, con promedio de bateo de 3.23, 3.96 y 544. Guerrero Jr. puede jugar en tercera o primera base sin problema. Y sería uno de los mejores bateadores designados del béisbol si los Blue Jays deciden seguir esa ruta a largo plazo. Indudablemente, realmente Vladdy tiene una muy buena defensa. Sin embargo, lo que más preocupa a los Blue Jays de Toronto es que el contrato de Guerrero Jr. vence el final de la temporada 2025. Probablemente ganará más de 28 millones en arbitraje el próximo año si Ross Stanky permite que llegue tan lejos, lo que no debería. El mejor escenario para los Blue Jays de Toronto sería firmar a Guerrero Jr. con una extensión de largo plazo este invierno. Si bien los Blue Jays de Toronto están coqueteando con Juan Soto, no es ningún secreto que mantener a Guerrero Jr. en Toronto más allá del 2025 es su prioridad para competir y tener un engranaje bien interesante en la organización de los Blue Jays de Toronto. Necesitan tener esas dos duplas. Señores, indudablemente las posibilidades de los Blue Jays de Toronto extender el contrato de Vladimir Guerrero Jr. no son tan altas. Estamos hablando de que hay ciertos rumores de que sí, de que los Blue Jays de Toronto quieren agarrar a Juan Soto, señores. Quieren firmar, ya están hablando con Juan Soto para que se quede en la organización. Indudablemente Juan Soto se ha adueñado de todo el panorama, señores, de la agencia libre. De una manera u otra, este es el contrato que busca Juan Soto. No se firma antes de diciembre, señores. Por su edad y talento, Juan Soto está en gran posición de ser el segundo pelotero de MLB con un contrato superior a los 500, 600 millones de dólares. Juan Soto está en una posición bien favorable ahora mismo. De hecho, el propio agente del pelotero, Scott Boras, adelantó la semana pasada que su cliente se tomará su tiempo para analizar el mercado antes de elegir una oferta. Debido a la gran cantidad de dinero involucrado y a largo plazo del próximo entre las partes, señores, los cortejos y jugador de 300 más millones de dólares no se limitan a un mensaje de texto o una llamada telefónica, sino que se planea reuniones formales en donde las partes tienen la oportunidad, además de discutir todos los escenarios, de conocerse personalmente, y reuniones generales asisten además del jugador y sus agentes familiares, colaboradores más cercanos van a las reuniones. Algo bien interesante, Juan Soto está haciendo reuniones pertinentes, señores, para poder amasar ese contrato de más de 500 millones, no un contratico de 10 millones ni 15 millones de dólares, señores, estamos hablando de 600, 700 y 500 millones de dólares. Nadie sabe si va a buscar un contrato de 8 o 9 años por 500 millones, y quién sabe, puede agarrar uno de 125 después. Déjame en los comentarios que tú piensas todo esto, pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo.